Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo al País de las Maravillas. Bienvenidos a otro capítulo más del Let's Play de Alice Madness Return. Como siempre, un verdadero placer pues teneros de vuelta por el canal y solamente deseo que pasemos un buen rato, por supuesto en compañía de Alicia, ascendiendo esta enorme montaña hasta la oruga. Vamos a ver si de una vez por todas pues conseguimos, estamos ya muy cerquita, ya veis que, vamos, estamos muy cerquita ya de la parte final de la cima de esa montaña donde vamos a encontrar a la oruga y además a ver si conseguimos pues derrotar a esas avispas que tienen a las pobres hormigas completamente atemorizadas. Comenzamos fase en 2D, fase muy bonita, con este toque así en plan japonés, preciosa. Por cuestiones personales, llegó a la Tierra plagada de miseria. Ella, a pesar de la ignorancia, incertidumbre e infelicidad que vivía de antes, no pudo soportar verle sufrir. Comenzó a combatir a los despiadados, asesinos, maltratadores y corruptos, sin saber muy bien por qué razón o propósito luchaba en realidad, ni cómo terminaría la lucha. ¿What? Vale, tengo que hacerme pequeña, entiendo. ¡Arriba! ¡Wow! ¡Jolines! Vale. ¡Oh, my God! Bien, Alicia, bien. Estuviste fina ahí, ¿eh? Estuviste muy fina. Yo no, pero tú sí. Vale. Roca, adiós. 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 Bien. Genial. El melocotón, gracias. Oye, que fija 100 con los melocotones. No cogí el diente, no pasa nada tampoco. Vale. Oye, comenzamos el vídeo pifiándola durísimo, pifiándola durísimo, tío. Pifiándola durísimo. Nos hacemos unas derechas, en serio. Vale. Había otro por ahí debajo, pero bueno, tampoco es que me quite el sueño. Ah, tío, estaba a punto de pasar. No tenía claro dónde tenía que ir. Estaba dejándome caer un poco por ahí. Porque no tenía nada claro dónde tenía que ir. Vale, tenía que ir aquí, por supuesto. Vale. Vale. Que activa esta cadena. Bien. Genial. Son relativamente largos, estos niveles, ¿eh? Hombre, tampoco es que sea la locura, pero bueno. Son relativamente largos, sí. Cuidadito que cae en la parte superior, ¿no? Vale. Uf, yo ya me tiraba ya. Ya visteis, ¿no? Me tiraba ya sin control ninguno. Y algo muy yo. Desplázate. Bien. Ay. Bien. Sí. Melocotoncito, estupendo. Hop. Bien. Vamos a esperar a que se desplace hacia la derecha. Que no tenemos ninguna prisa, Alicia. A que no, monina. Buf, no tengo ni idea. Por aquí. Mejor. No, tío, qué mala leche. Dios, digo yo. Bueno, me da tiempo. Me hago pequeño y me da tiempo, sí, claro. Como decía aquel sí, oh, claro. No. No, tío, vamos a ver. Vale, no vuelvo a saltar. Porque sale automático, aparece cuando salto y ya está en el aire. Y entonces me mata, ¿no veis? Vale. Vale, ahora vuelvo a saltar esta. Bien, ahora no hay problema. Alicia Troll, tío, Alicia Troll. Vale. Bien. Vale. Estupendo, Alicia, estupendo. Tejaditos. Más flechas, no, por favor, no.
Ahora, este capítulo va de nubes. Nubecitas. Nubecitas que se mueven. Que se mecen en el viento. ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Qué troll! ¡Madre! Pues ahora tengo que volver a esperar a que baje, tío. La nube, como Son Goku, tío. Como Son Goku, igual que Son Goku. Hablando de Son Goku, yo nunca he sido de Dragon Ball. ¿Sabéis por qué? Porque yo aquí en Asturias, cuando lo echaban y tal, no, yo lo veía en Galicia. En Galicia la echaban en la gallega, en gallego. Y yo lo veía cuando iba de vacaciones, de crío. Pero aquí en Asturias tardaron un mogollón de años en llegarlas. ¿Por qué no sube? Ahora. Tardaron un mogollón de años en llegarlas privadas aquí y tal. Y no. Oye, tío, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Vale. Tardaron un mogollón de tiempo en llegar aquí las. ¿Va a volver a matarme? No. Es que es culpa mía, tío. Es culpa mía. Tardaron un mogollón de tiempo. A ver si lo digo, si lo cuento. Tardaron un mogollón de tiempo en llegar las televisiones privadas aquí. Entonces yo nunca llegué a engancharme, ¿sabéis? Me molaba verlo cuando lo veía la gallega y tal. Pero no. Nunca llegué a engancharme. Porque no pude tampoco. No lo echaban aquí. No había privadas. Aquí había la 1 y la 2 y punto, ¿sabéis? Hasta el 90 y pico largo. Donde yo vivía, me refiero, donde yo vivo. Es que esto, tío, no sé cómo coño voy a pasarlo, tío. Vale. ¡Ostras, qué! ¡Ah, qué odio, tío! Me da esta parte, de verdad. ¡Qué odio me da! Voy a saltar. Voy a pasar a saltar. A ver si puedo saltar a las cabezas. No. Si lo peor no es repetirlo. Lo peor es esperar por la nube, tío. Oye, qué asco, tío, de verdad. Vale. Vale. Bien. Ya está, hombre, madre, tío. Dramas. El dramas me llamaban. Vale. Bueno, venga. Oye, que en serio, tengo ganas de cambiar un poco de zona, Tengo ganas de... Ya estamos en el tramo final. Pero tengo ganas de cambiar un poco de zona. Cambiar un poco de escenario, tío. Llevamos mucho tiempo en esta misma zona, tío. Me apetece cambiar un poco. Me parece raro. Bueno, puede que sea lo mejor para la zona final o algo. Que no vayamos al reino de corazones o algo así, ¿sabéis? A la reina de corazones y tal. Me parece extraño. Puede que a lo mejor sea más adelante. Pero aún así el juego dura, ¿eh? El juego es largo, tío. Vale, ya está. Creo que esta es la única parte, la última parte, ¿no? La oruga. Por fin. ¿He venido hasta aquí para ver un simulacro? Si tuviera tiempo, te contaría por qué prefieres afrontar lo ilusorio en lugar de lo real. Los problemas a los que no te enfrentas no existen. Niegas la realidad. Eso no es cierto. Sé lo que es real. No, y dejas que los demás te digan lo que no es real. Vamos, entra. Alicia, tío, vea. Dioses. Horriblemente feo, tío. ¿No? Mis recuerdos están rotos. Este perverso tren ha arruinado prácticamente todo lo que recuerdo. Y el País de las Maravillas perece al tiempo que pierdo la cabeza. Y sí que han cambiado cosas. No puedo ayudar al País de las Maravillas sin ayudarme yo. Han cambiado muchas cosas, pero lo has entendido al revés. Salva al País de las Maravillas y te salvarás. El carpintero tramaba algo, pero se escondía de lo real. Tu objetivo es aceptarlo. ¿A dónde debería ir? ¿Qué debería hacer? Se debe servir a la reina, Alice. Siempre se debe servir a la reina en todas sus apariencias. ¿Ya despertó? ¿Cómo puede detener esta creciente corrupción o ayudarme en mi búsqueda? ¿Qué sabe ella que yo no sepa? Es alguien a la que conociste y llamaste en otro tiempo. El tiempo nos cambia a todos. No todos los cambios son buenos.
Recuérdalo cuando encuentres a la reina. Oye, pues si primero hablamos, ¿eh? Se transforma. Volvemos a estar en el mundo real, volvemos a estar en Londres. Que si primero hablamos, vamos a aparecer a la siguiente fase, vamos a ver a la reina. Al reino de corazones. Ya está bien. Eres una reclusa más, Alice. ¿Qué es esta vez, Fred? Aullidos frente al Banco de Inglaterra, murmullos sobre un crimen en la calle del Enebro, maldiciones a los insectos y al ferrocarril nacional. Tenía que encerrarla. Es una amenaza para sí misma, pero no para los demás. No debería estar aquí. Muy cierto, pero ¿dónde debería estar? La daremos un paseo, Fred. La devolveremos al doctor Bombay. Armó un escándalo la última noche que me quedé. ¿Qué pasó? Esa misma noche Jack Splatter, quien carece del amor de la madre, fue arrestado por destripar a un tío rogue a las puertas de la sirena. Estaba el elemento este. Cuando vimos a los polis llevando a Jack a los calabozos, iba protestando. No he sido yo, os equivocáis de tío. Cuando vio a Alice, gritó... ¡Esa es la zorra que lo ha hecho! Ella gritaba, ¡tú, perro miserable, sanguijuela, gusano, vives del trabajo de los demás, etcétera, etcétera! Estaba admirado por la línea de investigación, pero de repente se golpeó la cabeza o algo pasó y se desmayó. ¿Podría llevarla a su casa? ¿Y el doctor Bombay se enfadó? Dijo que pediría mi trabajo y mi culo. Le dije que se quedara con el trabajo y que dejase mi culo en paz. Buenas noches, Alice. Conoces la salida. O sea que Alice ya está acostumbradísima de pasar la noche en calabozo, ¿no? Pobrecilla, tía. Pobrecilla. En el fondo, qué vida más triste la de Alice, ¿eh? Sí, tía. Pobrecilla. Cuando vuelva a estar sobrio, seguro que este tipo pide que le bajen la celda. Sus compañeros internos no quieren que arme follor. Muchos vagabundos prefieren pasar la noche en prisión que malvivir en la calle. Ya. Entiendo. Sitio mugriento, ¿no? Lo siguiente. Que lo he dicho antes, si primero hablamos de la reina, del reino de corazones y tal, porque me parece de las partes más... ¿Cómo decirlo? Más llamativas, ¿no? Que más suenan de... Exhibicionismo. De Alicia en el País de las Maravillas. Además, un personaje importantísimo, la reina. La reina de corazones. Bueno, la reina de corazones. Habla de la reina. Puede que a lo mejor no estemos hablando de la reina de corazones. Claro, esa es otra. Ahí es cierto. Puede que esté yo metiendo la pata. Puede que no sea la reina de corazones. Puede que sea solo la reina. Otra vez. Pobrecilla, tío. Es que no da dos pasos sin caer en la locura, ¿eh? Ya veis, la sacaron y justamente fue poner un pie en la calle. Cayendo en la locura, Alicia. Sí. Sí, claro, cartas. Es que nada más ver ese cielo azul, ya sabes que el reino es tan bonito, tan verde, tan... Sí, 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 mira. Qué chulo, tío. Qué chulo. Wow. Joder, guay. Guay, 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 guay. Me alegro, me alegro, me alegro. Qué chulo, tío. Que es una parte, vamos, fundamental, ¿eh? Mira, puente de cartas. Qué bonito, tío, qué chulo. Se agradece cambiar un poco, ¿eh? En serio, ¿eh? Se agradece. ¿Dónde está el gorrino? Lo oigo, pero no... ¿Debajo?
Ahí estás, estás invisible, amigo. Oye, qué puntería, Vale, acaba de sacar... Entiendo, un recuerdo. Un recuerdo de la familia. Guau, qué chulo, tío, qué bonito, macho. Decía que le robé el corazón, que jugué con sus sentimientos. Cabrón asqueroso, tocándome. Se lo dije a papá para que no volviera a tomar el té. Vale. No parece divertido, ¿no? Eché una sonrisilla así de lado pensando que era otra historia, pero no, parecía algo un poco más oscuro y mal rollista. Tal cual. Vale, ahí parece que hay una plataforma, pero... ¿Pero qué? ¿Más plataformas? ¿Esperamos aquí? Sí, vamos a esperar. Vamos, Alicia. ¿Nos la jugamos? Y nos sale mal. Nos la jugamos y nos sale mal, tío. No me aguanto, tío. No me aguanto. ¿Sí? No, tío. ¡Wow! ¡Dios! No puedo... Esas caídas tan tontas son caídas chorra, tío, por simplemente por acelerarme, tío. Por acelerarme, por querer hacerlo rápido. ¿No sabéis ese refrán que dice vísteme despacio que tengo prisa? Pues eso. Vamos a esperar un poco, que tampoco... Ese refrán de vísteme despacio que tengo prisa es brutal. Vale, aquí hay... Bien, lo coge aquí, ¿no? Sí. Espero. Prefiero esperar, por si acaso. Qué musiquilla, tío. Mola muchísimo la musiquilla, tío. Vale, supongo que si me pongo al final... Exacto. Podré coger la botella. Que es justamente lo que quiero. Los dientes ya me dan un poco igual. Entre comillas. Vale, ¿y ahora? ¿Qué pasa? ¿Que no es por aquí? Sí, sí, pues es esa, tío. Hay que llegar allí. Vale, vamos a... Oye, si... Tío. ¿Por qué no? Vale, aparece como un puentecillo. Hombre, menos mal. Es que yo caía justamente aquí delante, tío. Caí ahí delante, justamente. Ahí está. Vale. No sé qué puede haber. ¿Solo esto? Sí. Pues sí, parece que solo hay esto. Vale, vale, pues nada. Si solo hay esto, solo hay esto. Tampoco nos vamos a... volver locos. Vale. Es que el puentecillo este aparece cuando te acercas. Claro. Bueno. Bien, estamos dentro. Me gusta tener un poco de suelo firme debajo de mí. Oye, qué chulo, tío. Qué bonito, tío. Es precioso, tío. Precioso. Parece precioso, tío. Muy bonito. El tema de las cartas y tal. Parece como algún mod de... algún mapa modeado de, no sé, de Counter-Strike o alguna movida así, ¿sabéis? Sí, total. Total. No quiero usar esa planta porque, bueno, nos puede que nos sirva un poco más adelante. ¿Esto qué hace? Vale.
Amigo, eso está ahí arriba, tío. Vale, ¿y cómo llegamos hasta ahí arriba? Es temporal, sí. Sí. Ponemos aquí esto. Vale, venga, sube rápido. Uf, vale, uf, bien. Estupendo. Más dientes. Más cajas. Oye, ¿cómo vamos? 339, nos faltan un porrón, tío, todavía. Uf, nos faltan un porrón. Hasta 800. Pero bueno, cumplí, ¿eh? Dije que lo iba a tener todo en 3. Bueno, que iba a tener todo en 3. Que iba a ir subiendo todo de nivel. Y nos quedan pues los 4 realmente, los 4 últimos. Bien, 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 bien. Qué bonita esta parte. No. Uf. Mini infartos everywhere, ¿eh? Vale, esto si lo tocamos vamos a volver a subir, ¿no? Exacto. Qué bonita esta parte, tío. Me está... Joder, me está encantando, tío. Me parece preciosa. Preciosa, tío, tal cual. Lo que pasa es que es un poco locura, tío. Porque no sabes realmente... Te pierdes muy fácil, tío. No sabes realmente dónde tienes que ir. Vale. ¿Y con esto qué activamos? ¿What? Ahí os escucho un gorrino. Hacia ahí, sí. Precioso, tío, precioso. ¿Seguimos el caminito? Es que eso, tío, no tienes claro de... ¿Me va a aparecer una carta? ¿No me va a aparecer? ¿Se va a mover? ¿No se va a mover? Parece que poco a poco vamos bajando, ¿no? Poquito a poquito, ¿eh? ¿Hola? ¡Ostras! ¡Qué trolaco! Ah, gracias. Menos mal, menos mal. Menos mal que me puso aquí un poco de... De... suelecito, si no... ¿Y aquí? ¿Qué? Ah, que subimos. Vale. Vale, vale, ya estamos cerca del suelo. Eso me gusta, ya estamos cerca del suelo. Eso me gusta mucho. Me gusta, me gusta. Bien, con cuidado. Con cuidado. No sé qué es esto, pero da mal rollo. Ah, bueno, puede que sean... son recipientes. Son recipientes. Yo pensando que eran cosas malas. Malosas, pero no, no, son recipientes, ¿verdad? Son recipientes. Bueno, pues por la derecha, venga. Siempre vamos por la izquierda. Uf. Suena a quemar, ¿eh? Como cuando quema, ¿eh? Shh. Cuando pillas algo al rojo vivo. Sí, 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 total. Vale, esto no está tan verde y tan bonito como yo pensaba, ¿eh? No, 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 no. Pensaba que iba a ser bastante más bonito. Espectacular. Pero no, no, no. ¡Ostras, tío! ¡Ostras, qué troll! El salto ese, tío. ¡Ostras, el salto ese! ¡Qué trolaco, colega! Yo, ¿dónde voy? Otra vez, bueno, pues nada. Venga, por lo menos miremos, saquemos el lado positivo. Por lo menos conseguimos más dientes que antes. Además dan un porrón, ¿eh? Uf, y dan un mogollón, tío. Venga, por el mismo sitio, sí. Tranquilidad. Tranquilidad. 28. Joder, es que dan 10, tío. De cada vez. Uf. To the top. Wow.
Venga, otros 30. Mira, mira, perfecto, tío. Uf, vale. Bien. Es precioso el traje que trae Alicia ahora, tío. Precioso. Precioso. ¿Vuelves para admirar tu trabajo? ¿Regresas al escenario del crimen? Tuve que hacerlo, gato. Tú mismo lo dijiste. La Reina Roja y tú no podéis sobrevivir juntas. Ella es un cáncer en tu cuerpo. Estírpalo o muere. Sí, era el mal en persona. Ya no está la reina. De las tinieblas. Pensé que seguía viva. La última vez perdiste la cabeza, si mal no recuerdo. Estaba completamente trastornada. Recogiste su corona, pero ahora la has soltado. Debes hablar con ella o con lo que queda de ella. Pero está viva, tierras de la reina. Está viva, está muerta, está a pedazos. Que le corten la cabeza. Cómo le gustaba a esa mujer, cortar cabezas, tío. Parece que está en muy buen estado esta zona, ¿eh? Aquí no eres bienvenida. La reina de corazones. No esperaba esto así, ¿eh? Esperaba algo mucho más bonito. Bastante más bonito. ¿Qué queréis que os diga? Más verde, más... no sé, ya sabéis. Mira, cada vez estamos más cerca, ¿eh? De los 800. Dientes. Estupendo. Creo que hay un recuerdo a la izquierda, tío. Por ahí. ¿Gordino dónde? No lo veo, ¿eh? Puede que esté... vale, vamos, puede que desde una situación un poco más alta podamos verlo. Ahí está. Vamos a... desde aquí. Pimientero a tope, bitches. Ahí, hombre, un poco de vaporcillo, un poco de alegría, hombre. Claro. Vale. Hop. Yo apoyo a la monarquía, en teoría. Seguro que a la reina se le da bien lo que hace. Sea lo que sea. ¿Es que no es una persona como nosotros? La reina. Bien. Ahí hay como una especie de corazones voladores. ¿What? Aquí parece que podemos romper esto. Sí. Y nos va a llevar a una zona... ¡hombre! Estupendo. Una caracola. Vale, supongo... molaba que fuera, hombre, de como aquellas de preguntas y respuestas, ¿sabéis? Aquella del gato, molaba. ¡Ah, mira! Esta. Este es un pequeño rompecabezas mental para una pequeña... bueno, para ti. ¿Cuál es el siguiente número de esta serie? ¿Uno, tres, cuatro, siete, once? Uf. ¿13? ¿Te haces pasar por tonta? Que va siempre corriendo y nunca anda. A veces murmura, pero nunca habla. Tiene un lecho, pero nunca se acuesta. Y siempre sale, pero nunca entra. ¿Un río? Claro. Vale. Excelente. Bueno. El tema de los... no, tanto como excelente. Eres tú que me ves con buenos ojos, gatito. Pero el tema de los números... yo soy bastante malo. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¡Ya, bitch! 12, estupendo. 12 rosas rojas. 12 rosas rojas. Bueno, toca bajar y entrar. Hmm.
Guardia Carta. Dios, qué mal rollo, tío. Mal rollo y tal, el colega, ¿no? Bueno, pero si es un cualquiera, tío. Son unos cualquiera. Son unos cualquiera, tío. Es ataque suave. Y luego ataque fuerte. Tal cual. Oye, dan sus buenas monedas. Dientes. Monedas, no dientes. Oye, menuda tocata que les cayó aquí a los hombres carta estos, ¿eh? Guay, ¿eh? Joder. Les cayó las del pulpo, tío. Algo hay por aquí para ver. Vale, no creo que podamos entrar porque todavía parece que está como esa puerta bloqueada, ¿verdad? El Reino Rojo está destrozado y a ti no te veo mejor. Cuando la derrotaste, intenté reclamar el castillo, pero me atacaron sus monstruosidades. La maligna y real bruja aún reina. Estoy aquí para pedir algo. Tengo que entrar. Solo entrarás a través de mí. Los sacrificios deben hacerse. Los que dicen eso normalmente quieren decir que otros deberían hacerlos. El cinismo es una enfermedad y se puede curar. Una vez dentro, ten cuidado con el enorme asesino que patrulla sus dominios. Jamás te enfrentes a él. Es invencible. Y ahora, libérame. Te enseñaré el significado de sacrificio. Vale, lo siento, mi buen rey. Lo siento de veras. Había una zona aquí a la izquierda, ¿no? Que nos había enseñado aquí un poco como de izquierda. ¿Podemos ir, tal vez? Sí, podemos ir. Estupendo. Adiós, muy buenas. Uy. No hay nada más. No te alejes, dos. ¿Qué dice aquí? ¿Qué hay? Adiós. Es que lo sabía, tío. Es que lo sabía. Nada más que di el último salto y salté. Es que se quita. Se quita súper rápido, tío. El este. A ver, vamos a esperar un poco. Venga, vamos a esperar. Es que se quita rapidísimo, tío. Vale, menos mal. Vale, eso se nos saca y... Pero también podemos coger esto, ¿verdad? Sí. Y podemos venir aquí sin ningún tipo de problema. Vale, adentro, 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 adentro. Adentro, Alicia, adentro. ¿Qué tenemos por aquí? Vale, otra zona. Parece que es otra pieza de ajedrez, tal vez. Rein, el... Sí, pero ¿podemos hablar con ella algo o no? No, por aquí no podemos pasar nada, simplemente... No sé. Ni idea. Vale, pues nada, vamos a regresar a la zona principal donde estaba el rey. Bueno, gente, pues vamos a dejar el capítulo de hoy de este divertidísimo Alice Madness Return. En una zona nueva, la zona de la reina, espectacular esa parte del cielo, ¿no? Ya sabéis, hecha de cartas, ese cielo azul bajando, descendiendo. Aunque es cierto que me he llevado un pequeño chasco porque esperaba, pues, ya sabéis, la imagen que tenemos del reino de la reina, ¿no? Esa zona verde, preciosa, completamente, vamos, de fantasía. Y como veis, pues nos encontramos una zona completamente muerta. Vamos a ver qué nos espera en el próximo capítulo de este Alice Madness Return. Un verdadero placer disfrutar de vuestra compañía, como siempre digo, y por supuesto os invito a continuar la historia de Alicia en el País de las Maravillas. Sin más me despido, like y favorito si os gustó, dislike si no os gustó, como siempre en comentarios lo que queráis, muy importante vuestro feedback pues para mí y para el canal, y nos vemos de nuevo en Alicia en el País de las Maravillas. Un saludo para todos, paz. Cuidaos.